El tahuató anda solitario o en pareja. La voz es aguda y potente, y otras veces una sucesión de notas ásperas. El tero puede emitir voces de alarma o bien fuertes gritos según las situaciones. El carpintero campestre tiene una voz de alarma y otra que suele realizar a dúo. La lechuza presenta varias voces, algunas de alerta y otras como un chistido. El carancho, como defensa del territorio o de la comida, repite un áspero y nasal car, car, car y tira la cabeza hacia atrás. Caburé emite una serie o sucesión de suaves notas. La cotorra es bullanguera, forma grandes grupos. El carpintero real tiene una voz suave o bien otra fuerte que suele emitir a dúo. Las voces de los pirinchos son variadas. Las puede realizar un solo individuo o a veces es contestada por otros.